Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en sintonía con Pastores con Olor a Ovejas. Nosotros, cuando entramos en momentos difíciles, siempre recurrimos a acercarnos más a Dios. Y para esto el Señor nos ha dejado un medio ideal, que es el medio de la oración. Nosotros los cristianos somos expertos, Monseñor y Padre Kennedy, en recurrir siempre a este instrumento de la oración, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Claro que sí, la oración es fundamental para nosotros. Y vivir en este tiempo de pandemia, realmente la oración da una fuerza interior, te ayuda a enfrentar, porque hay muchas situaciones, y hay mucho ahora, e incluso muchas personas que están viviendo un poco en la soledad porque no pueden tener tantas visitas, porque no se pueden hacer las actividades que se han hecho siempre. Entonces, ¿qué hacer en todo ese tiempo libre que tenemos en la casa? Pues mira, orar, orar. Dice San Juan Damasceno que la oración es la elevación del alma a Dios, o esa petición a Dios de los bienes convenientes, o sea, de todas esas gracias que el Señor nos puede dar a nosotros. Yo recuerdo un día que yo estaba en la capilla y me puse a orar, me leí un texto bíblico, oye, y eso me dio una fuerza y un ánimo para yo seguir adelante. De manera que la oración ayuda inmensamente al hombre de fe, a la persona humana, y ayuda inmensamente a seguir hacia adelante, Monseñor. Hay algo que me choca, porque se habla de la oración en tiempos difíciles. Como yo veo ahí, como que si en los tiempos buenos, en los tiempos que no sean difíciles, no hay que orar. Hay que tener en cuenta esto, por eso ese refrán que usamos nosotros de que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando solo cuando truena? Solo cuando truena. Nada más. Bueno, la oración es algo fundamental en toda la vida cristiana, en toda la vida de fe. Sí, admitimos que en tiempos difíciles, pues uno intensifica la oración, uno puede dedicar más tiempo a la oración con más intensidad, pero sin olvidar que la oración es un pilar permanente en la iglesia, donde nosotros estamos en constante comunicación con Dios, en constante sintonía con Dios por medio de la oración, que no podemos descuidarla. Siempre digo, el cristiano, el creyente que pasa un día y no hace, aunque sea unos minutos de oración, no puede decirse cristiano, no puede decir que tenga fe. Si usted se pasa un día sin comunicarse con las personas donde vive, eso es feo. Entonces, si digo que estoy en comunión con Dios y me paso un día entero y no lo invoco, no me comunico con Él, necesitamos una permanente relación con Dios. Claro. Necesitamos que todo el tiempo estemos disponibles ante Dios y que oremos, que le dediquemos tiempo. Pero sí, admitimos que es también importante que en los tiempos difíciles acudamos a Dios y Él nos va a escuchar. Claro que sí, ahora que estamos viviendo esta situación de pandemia, pues pedirle al Señor todavía con más intensidad: Señor, líbranos, Señor, danos la fuerza, danos la salud. Tantos hermanos nuestros que están en los centros médicos, tantos hermanos nuestros que están pasando situaciones, pues entonces esa confianza en Dios, confía. En todo tiempo hay que bendecir al Señor. Y en este tiempo hay que recurrir todavía con más ímpetu, con más unción, pidiéndole al Señor por toda esta situación que se está dando.
¿Y cómo rezar? Porque muchas veces algunos hermanos dicen, es que no, no tengo la forma, no tengo ánimo. Pues mira, es importante comenzar. Hay que comenzar, porque para terminar hay que comenzar. Entonces, es importante comenzar. Ya el ánimo, el entusiasmo, la alegría, la unción te llega mientras estás rezando. Pero qué bueno, yo felicito también a esos hermanos que leen esa lectura diaria, que meditan esa palabra, esa lección divina, temprano, que se levantan, leen la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, leen lo que tengan. También ese oficio de lectura, esos laudes, también ese Santo Rosario, en cualquier momento del día, pero es importante orar. La oración nos acerca a Dios. Y dice un librito, el que reza, se salva, Monseñor. Muy bien. La oración, muchas veces hay gente que dice que no sabe orar. Es que yo voy ahí y no sé qué decir, no sé qué hacer. La oración, ya con estar ahí, eso es una oración. Y no importa que hable mucho, puede ser favorable también que no hable mucho, pero sí escuche mucho. Porque la oración no es solamente hablar, no es solamente decir y alabar a Dios, también es escuchar a Dios, que Dios siempre tiene algo que decirnos, siempre nos habla. Entonces, no preocuparnos tanto por decir cosas nosotros, por alabar, por bendecir a Dios, también escuchar a Dios que quiere hablarnos. San Agustín dice que el hombre es un mendigo de Dios, o sea que parte fundamental en la oración es la humildad. Yo estoy sorprendido porque hay muchas personas que vienen declarando y mandando a Dios. A Dios no se manda por Dios, a Dios se va con humildad, con sencillez. Entonces, un conjunto de cosas que cada día uno queda sorprendido, porque al Señor se va con humildad pidiéndole, Señor, y también a dándole gracias. Recuerdo yo también ese evangelio hermoso de los diez leprosos. Eran 10 leprosos, los 10 fueron curados, solamente, Monseñor, uno se devolvió a dar gracias. Uno a dar gracias, o sea que el sentido de la gratitud también, cuántas cosas nos ha dado el Señor, cuántos dones tiene, cuánto ha provisto Dios, cuánta misericordia hay del Señor para con nosotros. De manera que es importante esa humildad, esa sencillez, ese dar gracias a Dios por todo lo que el Señor va haciendo en ti y en nosotros. Aprovechemos entonces este caudal que el Señor nos regala de gracia, de bendición y de presencia, que podemos recibirlo a través de la oración. Aprovechemos cada momento para dirigirnos al Señor y aprovechemos también cada circunstancia para referirnos al Señor a través de la oración. Con la anuencia de Monseñor Padre Kennedy y de ustedes, amigos que nos siguen, haremos una muy breve pausa y ya regresamos con Pastores con Olor a Ovejas. Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, qué bueno que están ahí, qué bueno que siguen en sintonía, qué bueno que están siempre con nosotros en este su programa de orientación, de formación y también de crecimiento espiritual. Nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo pues, tiene un conjunto de actividades y continuamente van celebrando, continuamente se va haciendo retiro a parroquias en fiestas patronales, etcétera, etcétera. Entonces, el día 3 de junio, pues nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, ha presidido Corpus Christi en la Catedral Castrense e invita ahí a los feligreses, a la feligresía, a que no tengan miedo a ir a vacunarse. Por cierto, muchas cosas se están diciendo sobre la vacuna. Realmente, todas esas cosas son mentiras. ¿Por qué? Porque la vacuna, como otras vacunas, ha ayudado tanto, ¿entiendes?
del sarampión, del polio, de todas esas cosas, nos han ayudado, todas esas pandemias nos han ayudado las vacunas. Entonces, la iglesia manda a vacunarse. Nuestro arzobispo, el señor Francisco Soria, ahí lo vemos en la foto presidiendo en la Catedral Castrense, Santa Bárbara, diócesis castrense, ahí está. Entonces, a no tener miedo y a vacunarse contra el COVID. Por otro lado, vemos el día 8 de junio, donde se está produciendo un programa muy, muy interesante entre sacerdotes, un servidor está ahí. Es un programa que está hecho a la luz de la palabra de Dios, donde se comparte con los santos. Todos los martes de 12 a 1 estamos en ese programa, entre sacerdotes. Un servidor, el padre Kenny Rodríguez, el padre Franklin, el padre Jonathan Morales, también tenemos invitado en ese caso, y vamos produciendo nuestro programa entre sacerdotes. Están todos invitados a verlo por nuestra plataforma, por Televida, también por las emisoras Vida FM y Radio ABC. Sintonízanos todos los martes de 12 a 1 del mediodía. Por otro lado, el día 11 de junio, los obispos de la Arquidiócesis de Santo Domingo y sacerdotes, diáconos, consagrados, comparten con la feligresía cómo vivir la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en las parroquias y por los medios de comunicación. El 11 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús, hay una jornada, tuvo esa jornada de oración por la salud de aquellos que están en pandemia y también jornada de oración y vacunación. Claro, se vacunaron cada quien de este, el centro de vacunación más cercano, pero en nuestras capillas, la capilla de los medios, se rezó, se oró para que el Señor conceda la salud a su pueblo. Se ha hecho varias cosas para que, varias actividades, varias celebraciones para pedir al Señor misericordia. Se fue a la Basílica de Higüey pidiendo al Señor misericordia. En los medios de comunicación, claro está, Multimedios Vida de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, que comprende Televida, Vida FM, Radio ABC, y el Diario Católico y la Oficina de Comunicación y Prensa. Entonces los multimedios fueron también a la Ciudad de la Misericordia, allá en Villa González. También hemos hecho peregrinación a Higüey, hemos hecho jornada de oración, y ahora el Día del Sagrado Corazón de Jesús hemos hecho la última jornada de oración, pidiendo al Señor piedad, misericordia por su pueblo. Piedad y misericordia al Señor por su pueblo en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, que es un día fabuloso para la oración, un día fabuloso para pedir al Señor que ese Sagrado Corazón siga reinando y siga realmente bendiciendo a su pueblo. Por otro lado, más adelante se celebró el Día del Inmaculado Corazón de María. El día 11 es el Día del Sagrado Corazón y el día 12 que hemos vivido es el Día del Inmaculado Corazón de María. Y también felicitamos a todas las parroquias que llevan por patrón a San Antonio de Padua. Felicitamos también a la Parroquia Evangelizadora Mediática San Antonio de Padua, a cada uno de los hermanos, la feligresía de esta muy querida parroquia de San Antonio de Padua. Ahí vemos San Antonio de Padua, yo mismo que soy el párroco, estoy sorprendido cómo ha llegado y sigue llegando a tanta gente que se unen a nuestra celebración. Todas las parroquias deberían ser mediáticas. Mediática quiere decir de los medios de comunicación. De los medios de comunicación. O sea, mediática, parroquia evangelizadora mediática. En sí, es un estudio de televisión. El Señor ha inspirado y le ha concedido a Monseñor Benito tener esa visión, esa gracia, y más adelante entonces la hemos llevado, porque la tecnología hay que estar actualizándola constantemente. Todas las parroquias deberían ser mediáticas. Y por cierto, yo felicito
a aquellas parroquias que se van actualizando, a los párrocos que van realmente invirtiendo en tecnología, invirtiendo también en la comunicación. Todas parroquias deberían de tener la página web, deberían tener también las redes sociales, deberían tener, claro, estas transmisiones, cámaras para transmitir por YouTube, deberían realmente tener todo lo necesario para transmitir las misas y también transmitir también las celebraciones que tienen, incluso catequesis. Hay que felicitar. Y también hay otros que no están tan animados, que hay que animarlo. Que bueno, cuando la misma feligresía motiva al sacerdote, porque hay algunos sacerdotes que son de la antigua alianza, que todavía no se relacionan tanto con la tecnología, algunos párrocos que realmente hay que convertirse mentalmente, saber que hoy en día, sin la comunicación, sin la tecnología, es muy difícil poder evangelizar. Vamos a preparar la parroquia a nivel tecnológico, vamos a utilizar las poderosas herramientas de los medios de comunicación, como dice Pablo VI, para evangelizar. No puedes quedarte solamente con los hermanos que están presentes, que gracias a Dios lo tenemos y gracias a Dios hay que seguirlo armando. Pero qué bueno cuando podemos nosotros también unir a otros a nuestra celebración, a nuestras catequesis, los retiros, la formación, etcétera, etcétera, etcétera. A utilizar la tecnología, a utilizar los medios de comunicación. Decía el Papa Juan Pablo II, y con esto termino, Juan Pablo II decía: no tengan miedo a utilizar las maravillas de la tecnología para la evangelización. Un documento que se llama Rápido Espilupo, Rápido Desarrollo. Ahí Juan Pablo II hablaba de no tener miedo a utilizar la tecnología y a evangelizar por los medios de comunicación. Pues entonces vamos a impartir la bendición y con eso terminamos nuestro programa de Pastores con Olor a Oveja. Tan rápido se fue el tiempo, pero seguimos la próxima semana, Dios mediante. Le imparto la bendición, esperando que el Señor le conceda gracia y paz y salud a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores. Pido también por aquellos que están en cuidados intensivos. Pido al Señor también que bendiga con esta bendición a todos esos hermanos que están en los pasillos de los centros médicos porque no encuentran una cama. Pido también por todos esos hermanos que ahora no encuentran con qué pagar la factura, que es otra enfermedad. Ya el COVID, cualquier enfermedad, es dura. Imagínate tú cuando le presentan la factura en los centros médicos, otra enfermedad, se desmayan fácilmente otra vez los enfermos. Pues entonces pidámosle a Dios que nos dé siempre un corazón servicial, un corazón también caritativo, para que podamos ayudar a todos esos hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Recuerden la frase de San Agustín de Hipona: si necesitas una mano, aquí hay dos para ayudarte. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Bendiciones.